A lo largo de los últimos años, las aeronaves y sistemas aéreos no tripulados han ido ganando cada vez más importancia en los conflictos, pero también en los arsenales de las principales fuerzas aéreas y ejércitos del mundo. Y México no ha sido una excepción. Gracias a aeronaves no tripuladas de diseño y construcción 100% mexicano que desempeñan misiones para la Armada, la Fuerza Aérea, Ejército y Guardia Nacional de México. Sin embargo, y mientras todos hablan de las aeronaves no tripuladas, muchos olvidan que también existen vehículos acuáticos no tripulados, o USB por sus siglas en inglés, que hoy son capaces de desempeñar misiones igualmente importantes. Y aunque muchos no lo crean, México también es pionero en la adquisición y operación de este tipo de sistemas. Tratándose del sistema de combate no tripulado de Rafael Defense Systems, denominado como Protector USB, y convirtiendo a México en una de las pocas naciones que operan estos sistemas, a la par de Estados Unidos, Israel y Singapur. Y es que de acuerdo con documentación de la CEMAR, la entonces paraestatal Pemex habría adquirido al menos 6 de estas embarcaciones, las cuales fueron pedidas en el año 2012 y recibidas hasta el año 2014. Siendo desplegadas en zonas estratégicas como la Sonda de Campeche y Tabasco, donde Pemex tiene algunas de sus plataformas e instalaciones más importantes. Pero en este punto debemos de preguntarnos qué es lo que hace tan especial al Protector y por qué la CEMAR y Pemex eligieron a este sistema en específico para desempeñar misiones de vigilancia y patrullaje en una zona tan importante. Y la respuesta a esta pregunta la encontraremos en los mismos orígenes del Protector, el cual fue desplegado por primera vez en el año 2005 y cuyo propósito era contrarrestar las amenazas irregulares o terroristas en alta mar, así como la protección de instalaciones y activos estratégicos, pero sin arriesgar vidas humanas. De esta manera, el Protector fue diseñado y construido como un patrullero de alta velocidad, fuertemente armado y teledirigido, capaz de afrontar incluso las amenazas de más alto nivel. Y según informa Rafael Systems, cada una de estas embarcaciones tiene 9 metros de eslora, 3.5 metros de manga, un calado de tan solo 45 centímetros y un peso de 4 toneladas. Y son propulsados por motores diésel que accionan hidrojets y le permiten alcanzar la asombrosa velocidad de 50 nudos o 92 kilómetros por hora, volviéndolo ideal para interceptar cualquier embarcación. Mientras que también cuenta con una suite electrooptica bastante completa, consistente en el sistema Top Light, que incluye sistemas ópticos e infrarrojos, así como un telémetro láser que le permiten identificar cualquier amenaza, ya sea de día o de noche, y abrir blanco contra esta con gran precisión. En cuanto a armamento, el Protector cuenta con el sistema de armas estabilizado Mini Typhoon, que puede incorporar ya sea un cañón de 25 mm, un arma calibre .50 o incluso un lanzagranadas de 40 mm. Sin embargo, en su nueva versión denominada como Protector USB SSM, se incorpora una torreta con un lanzador cuádruple para misiles antibuque de corto alcance Spike ER, los cuales tienen un alcance máximo de 8 kilómetros y están diseñados para destruir embarcaciones rápidas y maniobrables. Por lo que evidentemente el Protector fue diseñado para hacer frente a cualquier amenaza y puede interceptar a prácticamente cualquier embarcación y destruirla de ser necesario, antes de que pueda poner en riesgo cualquier instalación o activo estratégico en el mar. Todo con la ventaja añadida de que al tratarse de un sistema no tripulado, es más rápido y ligero que sus contrapartes tripuladas, a la vez que incluso ante una amenaza irregular, e incluso en el peor de los casos, no se producirán bajas humanas.
Y ahora solo queda una pregunta, y es cómo el Protector hace frente a amenazas que no requieren el uso de la fuerza letal. Y para ello incluye un sistema de megafonía, mediante el cual el operador puede hablar con el capitán de una embarcación sospechosa y solicitar que se retire, y también cuenta con un poderoso cañón de agua. Por lo que resulta evidente que la SEMAR tiene en servicio uno de los mejores y más capaces sistemas de su tipo, y ha resultado una elección adecuada para proteger instalaciones estratégicas de amenazas que no podrían ser enfrentadas de otra forma. Aunque por supuesto el Protector siempre estará listo para cumplir con su misión por los medios que sean necesarios, y efectivamente se ha convertido en un protector de los activos más importantes en el mar. Y seguramente en el resto de naciones del mundo, la tendencia será hacia los sistemas de armas no tripulados, que no solo serán más económicos de adquirir y operar, sino que también resultan más versátiles y cuyas misiones no ponen en riesgo la vida de su operador. Pero mientras tanto, ha llegado el momento de que tú opines, y si te gustó este video o te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a canal Conocimiento Militar, y si ya lo estás, a darle like y compartir el video. Pero no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.